Hola, 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 ¿se escucha? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo dice que les va? Bueno, disculpen la desprolijidad, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hermano y mi cuñada. Estoy acá en función de cuidarle la casa y los perros a ellos. Cuidarles. Este es como mi segundo laburo de casero. Así que si tienen alguna propiedad que cuidar, me pegan un tubazo y arreglamos. Nada, no, mentira. Bueno, voy a hacer un video bastante caserito. Posiblemente se escuchen los ruidos de la calle y los perros. Espero que no sea un problema. Así que bueno, hoy les voy a pasar la intro de esta famosa serie televisiva que seguramente los más grandes se van a poner nostálgicos. Mi viejo no se perdía ningún capítulo de Bonanza. Y bueno, les voy a pasar cómo tocar esa intro, ¿no? Los punteos, los acordes. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca esto. Esperen que voy a girar la cámara. Ahí. A ver si se ve. Ahí va. Así que bueno, primero les paso el punteo de la intro y luego les paso la base, digamos, los acordes para acompañar la canción. Es una intro cortita, está buenísima, muy entretenida para tocar con la viola. Así que bueno, primero hacemos el punteo, que vendría a ser esto. Eso vendría a ser el punteo. Así que bueno, empezamos parándonos en la segunda cuerda en el tercer traste, acá, ahí. Segunda cuerda, tercer traste. Y vamos a hacer este movimiento de púa así. Ahí como un galope. Pam, para, pam, para, pam. Ahí. Serían dos golpes para abajo y uno para arriba, con la púa, ¿no? Así. Dos para abajo, arriba, dos para abajo, arriba, dos para abajo, arriba. Así para darle el ritmo de galope ahí. Bam, para, bam, para, bam, para, bam, para, bam. Ahí va. Y bueno, segunda cuerda, tercer traste ahí. Bam, para, bam, bam. Y después hacemos. Ahí. Primera, tercer traste. Y primera, séptimo traste. Ahí. Bam, para, bam, para, bam, para, bam, 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 bam. Ahí. Primera, traste 3 y 7. Después seguimos en la segunda, traste 3. Bam, para, bam, para, bam, para, bam. Y hacemos. Pam, 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 pam. Ahí, segunda traste 3. Hacemos el movimiento este con el galope. Y después, pam, 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 pam. Todo para abajo ahí. Traste 3, 5, 7, 8. De la segunda cuerda. Ahí va. Y después seguimos acá. Ahí. Es la misma secuencia, pero en do. El primer punteo está en sol y acá cambia a do. Ahí va. Segunda cuerda, traste 8, ahí. Siempre haciendo este movimiento ahí, de galope. Ahí, dos para abajo, uno para arriba, dos para abajo, uno para arriba. Ahí. Segunda traste 8. Primera traste 8 y traste 12, primera cuerda. Ahí, después volvemos a la segunda traste 8. Y hacemos 8, 10, 12 y 13 de la segunda cuerda. Traste 8, 8, 10, 12, 13. Ahora, hasta ahí tenemos la primera parte. Lo voy a tocar despacio. Toque. Ocho, diez, doce, trece. Ahí va. Y después sigue la otra parte que hace. Ahí esa parte. Tocamos la primera cuerda en el traste 7, traste 10 y segunda traste 8. Ahí. Ahí. Primera traste 7, 10. Segunda traste 8, después hacemos. Ahí, tocamos la segunda traste 3, arrastramos hasta el traste 5, así. Ahí, segunda traste 3, arrastra hasta el 5, primera traste 3 y tercera traste 5. Ahí. Ahí va. Y después sigue esto. Ahí. Ahí va. Tercera cuerda, traste 4, ahí. Segunda, traste 3.
primera traste 7, primera traste 3 y primera traste 5. Ahí va. Y lo último, hacemos lo mismo que al principio. La segunda en el traste 3. Primera traste 3, 7. Segunda traste 3. 3, 5, 7, 8. Ahí va. La segunda cuerda. Ese es todo el punteo, digamos. Ahí. Y de vuelta. Ahí va. Todo eso es el punteo. Y ahora les voy a pasar el acompañamiento, digamos. Los acordes. Bueno, primero toco la base y después les explico paso por paso. Arrancamos con un sol sus cuatro ahí. Ahí va. Ese sería todo el acompañamiento. Acá tenemos para empezar el acorde de sol sus 4, ahí. El sol sus 4 es este. Ahí, la cejilla en el traste 3 y tercera, cuarta y quinta en el traste 5. Ahí tenemos sol sus 4. Eso para el comienzo. Ahí. Después tenemos sol mayor. Ahí. Primera y sexta traste 3 y quinta traste 2. Después tenemos re mayor. Ahí. Primera, tercera traste 2 y segunda traste 3. Ahí. Sol mayor. Después tenemos Do mayor ahí. La segunda en el traste 1, la cuarta en el traste 2 y la quinta en el traste 3 ahí. Traten de mutear la sexta porque la sexta no suena. Tiene que sonar de la quinta para abajo ahí. En todo caso le ponen el dedo pulgar ahí para tapar la sexta ahí. Ahí va, esos son todos los acordes. Ah, después tenemos un Mi menor, perdón, se me escapó este. Ahí. Cuarta y quinta, traste 2 ahí. Y bueno, arrancamos con el sol sus 4 ahí. Y cuando arranca el punteo, pasamos a sol ahí. Ahí, sol mayor. Re mayor, sol. Después pasamos a do. Ahí, do mayor. Sol. Do, le pasemos sol, do, sol, mi menor, re. Y después seguimos con el sol. Re, y terminamos en el sol. Ahora les voy a pasar el rasgueo, más o menos. El rasgueo es este. Ahí, pam, para, pam, para, pam. Lo mismo que hacemos con la púa, digamos. Dos para abajo, uno para arriba, dos para abajo, uno para arriba, así. Pam, para, pam. Acentuamos en el primer golpe, para que tenga ese efecto galopante ahí. Ahí, dos para abajo y uno para arriba. Ahí, dos para abajo, uno para arriba. Ese es el rasgueo. Y bueno, esos son todos los acordes para el acompañamiento, digamos. Empezamos con el sol sus 4 ahí. Arranca el punteo en sol. Sol mayor ahí. Re. Sol. Lo pasamos do mayor. Nos quedamos ahí. Sol. Do. Después, para, sol, do, sol, mi menor, re, sol.
ahí terminamos. Ahí están todos los acordes. Una intro sencilla, quizás la parte más complicada sea esta. Ahí. Y hacemos sol, do, sol, mi menor, re. Ahí va. Y bueno, básicamente es eso. Ahí tienen el punteo y el acompañamiento de esta tremenda intro muy famosa de Bonanza, de esta serie de cowboys. Divertidísima para tocar con la viola. Yo la hice en un YouTube Shorts, no sé si lo vieron. Hice un video cortito tocando la intro de esta. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y bueno, ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada, para que se caguen de risa. Y bueno, si les gustó, háganmelo saber abajo en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí firmes en el fogón. Nos estamos viendo la próxima, en el próximo video. Se me cuidan mucho y les mando un gran abrazo guitarrero.